El Ayuntamiento de Albacete ha dado un importante paso en participación ciudadana. El Consejo Social y de Sostenibilidad ya ha aprobado en qué se emplearán los 700.000 euros de los presupuestos municipales de 2016. En el área de medio ambiente, coordinada por el PSOE, se ha consensuado la instalación de 4 contenedores soterrados, la construcción de nidales para distintas especies, la colocación de pegatinas antichoque para aves, la adecuación de un circuito ciclopecuario, la instalación de un recuperador de calor en una piscina municipal y la implantación de iluminación LED en el pabellón polideportivo Manuel Collado. En el área de movilidad, coordinada por Ciudadanos, se ha aprobado la instalación de 114 aparcabicis, 2 marquesinas de autobuses, un ascensor en la Plaza Virgen de los Llanos y 20 cojines berlineses. La construcción de pasos sobre elevados en plataformas para peatones y 50 nuevos pasos de cebra. La modificación de rampas peatonales y estrechamientos en vías. En el área de corrección de desigualdades, coordinada por Ganemos, se ha dado luz verde a la instalación de equipamiento deportivo, canastas antivandalismo, la adecuación de baños inclusivos en 3 instalaciones del IMD, mejorar el acceso a garajes, equipar al barrio Cubas Industria de una ludoteca y mejorar la accesibilidad en general. Los proyectos se llevarán a cabo en 2016.